días. Hoy les ofrecemos una nueva edición de Telemensual organizada por los niños de Quinto B. En ella les informamos de las últimas noticias sucedidas en nuestro centro. Y aprovechando la festividad del carnaval, haremos un repaso de los más famosos tanto a nivel mundial como nacional. Esperamos sea de su agrado. Como todos los años, recordando el aniversario de la muerte de Gandhi, los niños del colegio Tierra de Pinares hacemos un acto dedicado a la paz. Este año hemos decorado un sol con rayos llenos de palabras que nos llevan a la paz. La canción "Bajo un mismo sol" amenizó la jornada. Y por último, la salta de palomas, símbolo de la paz. Dentro de este acto también se hizo la carrera solidaria, cuya decoración era para la Cruz Roja, al igual que el bocadillo solidario, y nos vino estupendamente para reponer fuerzas. Y ahora pasamos la conexión con nuestra reportera Joana, que se encuentra en Brasil disfrutando de los carnavales. Hola Joana, ¿qué nos puedes contar sobre el carnaval de Brasil? En Brasil, el carnaval es la madre de todas las fiestas, que preceden a la cuaresma, una ocasión en la que millones de personas celebran juntos y apasionadamente, antes de renunciar a todos los placeres de la carne, el miércoles de ceniza. No existe nada comparable con la exuberancia, alegría y diversión de este carnaval. Es una fiesta sin fin que se celebra en todo el país y una experiencia inolvidable. Las celebraciones de carnaval fueron llevadas al Carnaval de Brasil por navegantes españoles y portugueses, donde se mezclaron con la cultura afro-brasileña, adquiriendo su carácter especial. Se asocian con desfiles, con carrozas, con disfraces, con bailes, etc. Los blocos, bloques, otro nombre para los cordões, son algunas de las actuales representaciones del Carnaval Popular de Brasil. Están formadas por personas que se disfrazan de un tema específico. Las escuelas de samba trabajan todo el año preparando el desfile de carnaval. Los desfiles importantes estaban en Sambódromo. Las celebraciones principales se llevan a cabo en Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife, Ontida y São Paulo. Os vamos a presentar a la reina del carnaval de Brasil. ¿Podemos hacerte algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces has sido la reina del carnaval? Dos, contando con esta. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Tú siempre has querido ser la reina del carnaval? Sí, por supuesto. ¿En qué parte de Brasil vives? Belo Horizonte, con toda mi familia. ¿Quién te hace el vestuario? Yo y entre toda mi familia. Venimos todos y lo hacemos. ¿Cuánto aproximadamente te vale el traje? 15.000 reales brasileños. ¿Tienes nervios antes de salir? Si te digo la verdad, muchos. ¿Tú sabes qué traje van a llevar los demás? No, porque es algo que lo guardamos muy íntimo. Algunos amigos muy, 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 muy íntimos lo saben, pero casi nadie lo sabe. ¿Has empezado ya el traje del año que viene? No, pero lo empezaré muy pronto porque lleva mucho tiempo realizar un traje. ¿Y cuál es el traje que más te ha gustado? El de este año, porque lo hemos realizado toda la familia, hemos estado más y nos hemos divertido, por supuestamente, un montón. Muchas gracias, Kleila, por habernos respondido a estas preguntas. Pues sobre vamos a hablar de Brasil, les ofrezco una receta típica de allí. Los ingredientes son 400 gramos de leche condensada, 6 cucharadas de chocolate en polvo, una cucharada de mantequilla y virutas de chocolate. Se hace así. En una cazuela echamos la leche condensada, el chocolate en polvo y una cucharada de mantequilla. Lo removemos muy muy bien.
Cuando veamos que ya no se queda pegado a la cazuela, lo ponemos en un plato. Lo dejamos enfriarse durante una hora o dos y cuando ya esté frío y no se os pegue al dedo, lo hacemos bolitas. Esas bolitas lo ponemos en espolvoreado con unas virutas de chocolate. ¿Alguien quiere probarlo? Yo. Está delicioso. Hemos recibido la visita de la Guardia Civil, que nos habló sobre los riesgos que los niños de nuestra edad tenemos a la hora de utilizar internet sin la supervisión de un adulto y los riesgos de consumir drogas. Nuestros agradecimientos a la Guardia Civil. Y ahora nuestra compañera María se encuentra disfrutando del sol en Canarias. Aunque este año algunos de los actos se han tenido que suspender por el mal tiempo. María, ¿qué nos ofrece el Carnaval de Canarias si estamos pensando en visitarlo? Hola a todos, estamos aquí con la mamá de Harold, una venezolana que ha vivido muchos años en Canarias y pues, ¿le importaría que le hagamos unas preguntas? No, por supuesto que no. ¿Empieza? ¿Durante cuánto has vivido en Tenerife? Durante más o menos 6 años estuve en Tenerife. ¿Durante el carnaval te gustó? Sí, es muy bonito y la gente se lo pasa muy bien. Hay muchas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues se pasa uno bien disfrazándose, vas a las ferias, vas a las orquestas que hay en las calles, las murgas y un poco más. ¿Participaste en alguna vez? Disfrazándome muy pocas veces, pero sí me gustaba mucho ir a pasear en los carnavales. ¿Y podrías decir cuántos días dura? Pues puede durar unos 2 semanas, 15 días más o menos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Hola a todos y a todas. Estoy aquí en Canarias disfrutando del carnaval, que es muy divertido. Y pues he redactado un poco y os he venido a contar cómo es. Si queréis venir, claro. El carnaval de Santa Cruz, de Tenerife, ostenta junto al de Cádiz y al de Alta. El carnaval de Tenerife es el segundo carnaval más conocido después del de Río de Janeiro, de Brasil. Los carnavales de Canarias se celebran en el mes de febrero en cada rincón de las Islas Canarias. El más conocido es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de Santa Cruz. Los carnavales son una fiesta que se vive y se celebra en la calle. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas con más historia y carácter del propio España, que se celebra en la ciudad del mismo nombre, Palmas de Gran Canaria. Más de 5 siglos de vida han hecho de esta fiesta popular la mayor arraigo y una de las más multitudinarias del municipio capitalino. En la fiesta se celebra la gala de la elección de la reina y la gala de la elección del drag queen del carnaval. Es muy divertido. Y ahora os paso con mi compañero Oliver, que ha estado buscando las últimas 5 reinas del carnaval. 2014, Amanda Perdomo. 2015, Aranzazú Estevez. 2016, Cecilia Navarro. 2017, Paula
de Castro y 2018 Ana Suárez Álvarez. Y pues buen día a todos, espero que os haya gustado. Y aquí una receta de las Islas Canarias, que son las quesadillas. Los ingredientes: 1 kilo de queso de reño, 3 huevos, 250 gramos de harina, 2 o 1 kilo de azúcar, matalahúva, que es anís en grano, limón y canela. La preparación: primero ponemos el queso y lo molemos en un pasapurés. A continuación añadimos los huevos, un poco de matalahúva, la ralladura de limón y el azúcar. Revolvemos y amasamos todo hasta conseguir una pasta, añadiendo luego la harina poco a poco, sin dejar de amasar. Hay quien pone un poco de canela, eso se deja al gusto. Cogemos los moldes, si pueden ser con la forma típica, flor o estrella. Los enharinamos un poco o engrasamos y los recubrimos con una fina pasta de hojaldre. Si no tenemos, pues papel de horno. Luego cogemos porciones de masa y las vamos colocando también en los moldes encima de la tapa de la pasta. Calentamos el horno, introducimos las quesadillas y los dejamos más o menos a 180 o 190 grados durante 50 minutos. Depende del horno, hasta que cojan el color dorado. También, en vez de ponerlos en moldes individuales, se pueden hacer uno grande. Y si no tiene hojaldre, pues lo hace es pues lo que se hace es engrasar el molde y echar directamente la masa. Muchas gracias por habernos escuchado. Y en nuestra comunidad no podíamos olvidar el Carnaval de Ciudad Rodrigo, festividad que gira en torno a la figura del toro y que atrae a muchos visitantes. Roberto, ¿cómo es el Carnaval en Ciudad Rodrigo? Bienvenidos al Carnaval de Ciudad Rodrigo, donde el toro es el protagonista. El Carnaval del Toro gira en torno al toro y se hace en encierros urbanos y por el campo. Capeas, corridas y el día antes del encierro con todos los toros se hace un encierro con todos los toros para que se adapten a la plaza. Como aquí en Mojados, no te lo pierdas. Hola, buenos días. Estoy en el Carnaval de Ciudad Rodrigo y me lo he pasado muy bien. Este curso ha venido una profesora que vivió en Ciudad Rodrigo. ¿Y quién mejor que ella para que nos hable de cómo se vive el Carnaval del Toro? Buenas, Ana. ¿Te gustaría que te hiciéramos unas preguntas? Por supuesto. ¿Cómo se vive el Carnaval en Ciudad Rodrigo? Bueno, pues el Carnaval en Ciudad Rodrigo es una de las fiestas más importantes del pueblo, por lo tanto imagínate que se vive con un montón de alegría y la gente está esperando a que llegue febrero para disfrutar de ellos. ¿Quién hace el pregón en Ciudad Rodrigo? Bueno, pues cada año el ayuntamiento elige a una persona para hacer el pregón. Habitualmente suele ser alguien de alguna manera vinculado con el pueblo o que ha escrito algo sobre el pueblo. Hemos tenido desde vecinos hasta gente famosa.
¿Quién trajo el carnaval a Ciudad Rodrigo? Bueno, pues el carnaval de Ciudad Rodrigo, según algunos documentos que se han encontrado, data del tiempo de los Reyes Católicos. De hecho, hay un documento donde los Reyes Católicos, bueno, pues le echan un poco la bronca al actual persona que mandaba en ese momento en Ciudad Rodrigo por gastarse mucho dinero. Así que fíjate desde cuándo viene. ¿Aproximadamente cuántas personas vienen al carnaval? Bueno, pues eso no te lo sabría decir exactamente, pero lo que sí te puedo contar es que meses antes de los carnavales no queda ni un hotel, ni una casa rural, ni nada de nada libre. Así que lo que hacen las compañías de autobuses es ofertar mucho horario para que la gente que ya no tiene sitio para dormir, pues se pueda ir a pasar allí la noche y muy temprano por la mañana se puedan volver a sus casas. Ah, ¿y a los toros? Pues lo mismo, es lo que más llama la atención del carnaval de Ciudad Rodrigo y de hecho vienen peñas taurinas de casi todas las partes de España. ¿Hay carrozas? Sí, el lunes de carnaval se hace el desfile de carrozas. Normalmente no participan excesivas, pero las que participan están fenomenalmente hechas y se llevan algún premio económico. ¿Y cuánto suele haber? Pues como bien te digo, pues no sé, los últimos años que yo las he visto, pues pueden participar unas 7 carrozas y luego es verdad que están mezclados con grupos de humor. ¿Hay monumentos en Ciudad Rodrigo? Pues Ciudad Rodrigo, yo os invito a que la conozcáis en otros momentos, aparte de los carnavales, porque fue fundada por un noble que se llamaba Rodrigo y por lo tanto la ciudad está llena de casas de la nobleza y también hay catedral y diferentes tipos de iglesias. ¿Cuál fue tu carnaval más divertido para ti? Bueno, pues yo creo que todos los carnavales son divertidos, pero quizás el que recuerdo con un poco más de cariño fue el primero donde me dejaron llegar a la hora que yo quería a casa y además coincidió que nos disfrazamos todas las amigas y participamos en el concurso de disfraces. ¿Y alguna vez ha habido accidentes? Pues desgraciadamente sí, hay veces que vienen personas de otras partes del mundo que no están acostumbrados a los toros y a darse cuenta que es algo peligroso, se meten en el recorrido y bueno, pues sí ha habido algún fallecimiento incluso. Muchas gracias. A vosotros. Hola, buenos días, bienvenidos a la tienda Liberty Más. Aquí encontrarás el disfraz que te guste más. Está el carnaval de Cádiz, que los anima con sus chirigotas y buen humor. Mario, ¿nos cuentas cómo se realiza el carnaval de Cádiz? Hola, estamos en Cádiz y hoy vamos a hablar de las fiestas y del carnaval. El carnaval de Cádiz es uno de los carnavales más famosos de España, por lo que ha sido reconocido conjuntamente con el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el carnaval de Águilas de Murcia. Precisamente el carnaval de Cádiz y el carnaval de Santa Cruz de Tenerife están hermanados. Conocido con el 30 aniversario del hermanamiento de ambas ciudades que tuvo lugar en 1984. Su concurso de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. Las fechas del carnaval de Cádiz 2018 son del jueves 8 de febrero al domingo 18 de febrero. Las Chirigotas es una agrupación músico-coral de carácter carnavalesco que canta principalmente por las calles ofreciendo copias humorísticas a la ciudad. También se denomina genéricamente Chirigotas a las canciones interpretadas por estas formaciones corales. Las Chirigotas son copillas recitativas y monólogos y se poseen una forma musical muy simple. Proceden del pasodoble, la rumba, la sevillana, el tanguillo, la seguidilla, la jota, la isa canaria
y etc. Están formadas por un máximo de 12 componentes y un mínimo de 7. Se interpretan en el repertorio como mínimo de 2 voces. Las voces que suelen usar en las chirigotas es el tenor, que lleva la melodía. El primer premio del 2017 fue para el grupo Los del Planeta Rojo, pero Rojo Rojo, de José Antonio Vera Núñez. En el 2016, el primer premio para el grupo Si me pongo pesado me lo dices, de José Luis García. El primer premio del 2015 fue para los Super Pop, una chirigota 80, de José Antonio Vera. Y ahora vamos a cantar un poco de una chirigota de Cádiz. El queso segundo puente le dio una patata al padre de Cádiz. En los campos verdes y ahora vivo en el norte de Cádiz. Soy friolero y estoy destrozado. ¡Ole! ¡Ole! Con motivo del aniversario de Carlos V, en el pueblo de Mojados se ha abierto un museo en torno a su historia. Para contarnos lo mejor, que de la mano del propio Carlos, que va a ser entrevistado. Estamos en presencia de Carlos V. Hola, Carlos V. ¿Le importaría que le hagamos, Su Majestad, algunas preguntas? Claro, ¿por qué no? ¿En qué año naciste? En 1500, en Gante. ¿Con quién viniste a Mojados? Vine con mi hermana Leonor. ¿Con quién te encontraste en Mojados? Con mi hermano Fernando. ¿Con cuántos años viniste a Mojados? Vine con 17 años. ¿Te llevas bien con tu hermana Leonor? Bueno, no me... Bueno, depende. ¿Cómo es la convivencia? Bueno, no me deja entrar en su cuarto y siempre está pensando en peinaditos y vestiditos. ¿Qué opinas de Valladolid? Vaya, es un buen sitio para salir de fiesta. Y a mí me gusta mucho la cerveza y comer bien. Además, las chicas no están mal. Pero en verdad, yo estoy esperando a Isabel de Portugal, que me han dicho que es muy maja. Muchas gracias, Su Majestad. De nada. Y ahora dedicamos unos minutos al mundo del deporte. Hola, buenos días, Roberto. Hola. Hoy vamos a empezar con los deportes y vamos a hablar primero sobre la Fórmula 1. Renault ha comprado un motor McLaren para el 2020. Fernando Alonso está hablando sobre su Honda, un motor McLaren como el de Renault. Y entonces vamos a hablar, como siempre, nuestro queridísimo Hamilton, que lleva ya 90 copas en esta Fórmula 1. En MotoGP, Marc Márquez dice que quiere ganar más títulos con Repsol para superar a Jorge Lorenzo. Carlos Sainz Jr. quiere ganar un Dakar por primera vez. Jorge Lorenzo no está muy a gusto con sus mecánicos de MotoGP de Ducati. Y entonces pasamos con el fútbol con mi compañero Roberto. Hola, y vamos a hablar de fútbol. Ayer ganó el Real Madrid 3-1 al PSG. Neymar hizo un partidazo. El Sevilla quiere ganar la Copa del Rey. La Premier League. De Bruyne ha marcado un gol en la Champions y 7 en la Premier League. Y esto son las noticias de la piña. Espero que os haya gustado y hasta luego. Y ahora les pasamos con el tiempo.
nosotros. Parece que el mal tiempo no quiere abandonarnos este invierno y por ello seguiremos teniendo noches con heladas y días muy, muy frescos. Para las precipitaciones tendremos que esperar a principios del mes de marzo, que serán en forma de nieve en las cotas más altas. Disfruten del día y aprovechen para realizar actividades de interior. Seguramente que hará mucha nieve en algún, en el sur lluvias y por el norte seguramente que llegue a nieve. El lunes 19 de febrero las máximas fueron de 10 grados y las mínimas de 2 grados. El miércoles 21 de febrero las máximas fueron de 10 grados y mínimas de 1 grado. El sábado 24 de febrero las máximas fueron de 13 grados y las mínimas de 3 grados. El lunes 26 de febrero las máximas fueron de 11 grados y las mínimas de 1 grado. El martes 27 de febrero las máximas de 13 grados y las mínimas de 3 grados. El miércoles 28 de febrero las máximas de 12 grados y las mínimas de 5 grados. El sábado 3 de marzo las máximas de 4 grados y aquí empezarán a bajar la temperatura con menos 1 grado. El domingo 4 de marzo las máximas serán de 7 grados y las mínimas de 2 grados. Y el lunes 5 de marzo las máximas serán de 3 grados y las mínimas de 1 bajo 0. Que disfruten del tiempo y que pasen un buen fin de semana. Esperamos que les haya gustado y haya sido de su interés. Que pasen un buen día.